Bueno, buen día. Estamos acá con uno de los participantes de esta expo rural que se dedica a criar gallinas, ¿no, don? Así es, señor, gallina. ¿Su nombre cómo es? Alberto García, criadero El Ayudante. ¿El Ayudante? Sí, señor. ¿De dónde es usted? De Henderson, partido del provincia de Uruguay. ¿Hace mucho que concurre a estas ferias? Aproximadamente más de 35 años. Más de 35 años. ¿Qué tipo de gallinas trae de acá? Bueno, yo crío la raza de Johans, Taraba Rancha y después algunas ornamentales, ¿viste? Ya sea gallineta, ya sea sedosa del Japón, ¿viste? Así que esa es mi... ¿Se vive de otra manera esto, compartiendo tu hobby con otras personas? Así es, y después el día que te querés comer un pollo, comés una carne distinta. Sí. Y para mí es más sana que cualquiera de las otras que puedan dar en el mercado. Y sí, ya que las otras están muy pasadas por la mano del hombre. La real verdad que no sabría decir, pero yo lo único que puedo asegurar principalmente en la Taraza Barrancha, ¿viste? Sí. Tiene muy buenas cualidades de postura y de carne. Bueno, muchas gracias por hacer nuestra entrevista, así que le agradecemos. Bueno, muchas gracias, amigo, que tengan buena suerte y hagan en propaganda a los pollos que vengan a comprar un gallo para las gallinas. Bueno, gracias. Gracias.